Y este es nuestro primer día de piscina aquí en el complejo de piscinas de verano María Luisa Cabañero de Puerto Llano. Hemos constatado que se cumplen con todas las medidas de seguridad y sanidad, están bien parceladas, hay una estación de higiene a la entrada y luego una excelente señalización para que todos nuestros vecinos de Puerto Llano puedan venir a disfrutar de su piscina durante este verano. El concejal de deportes, Jesús Caballero, destacó que la apertura de la piscina municipal en horario de lunes a domingo de 11 a 20 horas contará con las mayores garantías de seguridad, con cuyo objetivo se elaboró un programa de medidas a implantar a través del Patronato Municipal de Deportes en las piscinas de verano, para cumplir así con el Decreto 24 del 2020, que hace referencia a las condiciones para la reapertura al público de las piscinas recreativas ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Así se decidió limitar el aforo máximo de bañistas a 416 personas, un 50% del total, y solo podrán estar a la vez 4 bañistas en la piscina del Chapoteo, 137 en la piscina recreativa y 275 bañistas en la piscina de competición, pese a que la normativa permite alcanzar el 75% de la capacidad. Como medida preventiva, el aforo máximo de la instalación será de 1.600 personas, cuando en condiciones normales se puede alcanzar una capacidad de 3.200 personas y 833 bañistas. Entre las directrices de seguridad destacan también la delimitación en parcelas de 2x2, 3x3 y 4x4 en la zona de césped para garantizar la distancia física entre los usuarios. A lo largo del vallado perimetral que protege el acceso a las piscinas, se ha colocado infografías y cartelería con las normas y se podrá utilizar la zona de graderío para poder tomar el sol, facilitando la distancia física. Además, se han habilitado 2 calles específicamente para deportistas. Buenos días, estamos inaugurando hoy el primer día de piscina de verano en Puerto Llano. Cuéntame, ¿te gusta? ¿Qué vienes a hacer a la piscina? Bueno, pues me parece bien siempre que se guarden las medidas de seguridad. Yo vengo a hacer deporte, así que todo lo que sea poder venir me parece estupendo. Has visto que toda esta demora aquí no es por otra cosa, sino porque hay que cumplir las medidas de seguridad al entrar. Hay una área de desinfección, de utilización de gel hidroalcohólico y adentro se va a respetar, gracias a todos los usuarios como tú, las medidas de distanciamiento físico. Entonces, ¿estás contento de que hayan abierto sí de verdad la piscina? Porque en otras partes las piscinas no van a ser abiertas al público. Sí, la verdad es que sí, porque nosotros siempre nadamos aquí en verano y es algo que se echa mucho de menos para gente que estamos todo el día en el agua. Así que si todo lo que se puede hacer para eso mientras se haga bien, me parece estupendo. ¿Ir a estrenar el primer día de piscina aquí en Puerto Llano? Por supuesto, estábamos ya deseando. ¿Y están seguras, se sienten tranquilas con las medidas de seguridad e higiene que están tomando? Sí, la verdad es que los locales que estamos visitando vemos que se lo están tomando bastante en serio, entonces como que te apetece más también. ¿Sabes que esta entradita se demora porque hay una estación de higiene antes de entrar, de pagar la entrada? Y luego adentro, muy importante, tienen que guardar la distancia física y está todo parceladito. Entonces van a venir bastante a la piscina, ¿verdad? Sí, por supuesto, deseando ya, hace muchísima calor.